contabilidad en general, apegado a las normas de información financiera, es para todos. Y en consecuencia también el cumplimiento de obligaciones fiscales es para todos. Detectamos primero en qué régimen se encuentra, ¿no? Segundo, a tener los elementos necesarios de comprobación de documentos, ¿no? Y en tercero, la determinación y presentación de manera correcta de los impuestos que resultan por las operaciones que hayas tenido en un periodo determinado. Tanto la documentación como los papeles de trabajo forman parte de la contabilidad, ¿no? Por eso es importante que todos los contribuyentes tengan certeza de que cuentan con la información necesaria. En Lofton te ayudamos para hacerte un listado a tu medida de qué documentos debes de tener para que no tengas ninguna contingencia ante una revisión que te haga la autoridad hacendaria. Esto te va a garantizar el tener la materialidad de las operaciones y desvirtuar por completo el artículo 69b de las operaciones simuladas, ¿no? El tener tu contratos, el tener tú las facturas, el tener bitácoras, el tener las rayas de lista, el tener fotografías de tus oficinas, la nómina de manera correcta. Ya no basta con solo decir tengo la transferencia y tengo el CFDI. Eso para la autoridad dejó de ser el 100% de la información y documentación que requiere. Por eso es importante que te asesores y sepas de manera puntual qué información necesitas. En Lofton sí hacemos de cierta manera estrategias fiscales que van en función a optimizar tus impuestos, pero siempre apegado al marco de la ley. En Lofton una de las ventajas es, en primera instancia, el cumplimiento de todas tus obligaciones fiscales. Como segundo objetivo tenemos la optimización de tu carga fiscal a través de las estrategias que aquí implementamos. Y como adicionales tenemos áreas hermanas muy, muy capaces que te van a ayudar también a tener una optimización en tu carga fiscal. Como por ejemplo es auditoría en el tema de un dictamen fiscal. O bien el área de jurídico fiscal en el tema de medios de defensa. Sabemos que la autoridad de repente actúa de manera arbitraria. Y es ahí donde tú debes de tener un total respaldo de un buen abogado fiscalista y en el cual se pongan los medios de defensa que están también bajo el marco de la ley.